¿Esa foto la tomaste tú? Todas esas fotos son tomadas por Mario Enrique González, en donde se aprecia claramente una figura humanoide que, aunque parece tener apariencia de lo que se llaman grises, él nos explicará más adelante que no se trata de grises, que son seres benévolos que han contactado con él, y aquí están los dos seres con los que él ha tenido contacto. Me comenta que el segundo, el que estaba atrás, como que ya no quiso aparecer en la fotografía porque les pide permiso para ser fotografiados, se volteó un poco y por eso se vio de esta manera. Han sido alrededor de 6 fotografías las que la ha capturado con sus binoculares, a los cuales les adaptó una cámara. Bueno, de una vez, ¿por qué siempre que hay una foto así de un extraterrestre, ¿por qué nunca son fotos que se salen bien? ¿Por qué siempre están tan difusas? Tan raras, tan extrañas, tan cerca, tan lejanas. ¿Por qué no se puede ver bien? ¿O por qué nada más no una foto? ¿Por qué no lo podemos ver en video moviéndose como son ellos? Bueno, en este caso en particular, cuando yo sentí que estos seres estaban conmigo, yo les pedí permiso. Yo les dije a ellos, ¿me pueden permitir tomar unas fotografías de ustedes? Porque ellos mandan unos mensajes diciendo que quieren que nosotros los humanos sepamos cómo son ellos, y los mensajes son positivos. De uno de esos rayos bajaron. Y además, pues ellos, uno de ellos es el dirigente de ese lugar. Y yo ¿El dirigente del planeta o el dirigente de la nave? Del planeta. Del planeta. Hay un Porque solo dirigente. Líder. Ellos dicen que la nave es un organismo vivo, inteligente. ¿Tú ya te subiste? ¿Y te invitaron a subir? Yo pude subir a una de ellas, a la triangular.